No sé por qué se ve tan mal todo. Hola, hola, es lunes. Son las 8:30 de la mañana. Estoy en la universidad. Tenía una clase de 8 a 10, pero no voy a entrar. La verdad, pasó algo, les voy a chismear, la verdad les voy a chismear. Si les gusta el chisme, véanlo completo. Les voy a chismear algo. Ojalá las personas implicadas no estén viendo este video. Y así, pero bueno, dejen, encuentro un lugar para platicar mejor, porque estoy caminando. Espero que se vea bien. Me... ¡Ay, güey! ¿Dónde sale este pato? Hay patos en la uni y me dan miedo. Oigan, me asustó porque neta yo vi que no hubiera patos y salió de la nada. Lo odio. Me asustó muchísimo. No sé a dónde irme. No encuentro un lugar. Es muy difícil encontrar un lugar aquí que esté solo y cómodo para hablar loca a un celular. Listo, creo que aquí está bien. No, mami. Hola, es miércoles, son las 10:30 de la mañana. Vengo saliendo de la universidad. Sorprendentemente hoy sí entré a clases, pero porque tenía que exponer y después de eso tuve un examen. O sea, justo ahorita acabo de acabar un examen que duró como media hora y ahorita voy en camino a las planchitas. Y le voy a llevar a Andrea unas. Y después vamos a ir a Altaria. Me iba a quedar a la tesina, pero la verdad me dio mucha hueva porque sí me voy a llevar todo el día. Entonces terminaría saliendo como a las 4. Entonces prefiero venir otro día temprano, como a las 9. Y pues yo creo que mañana sí me voy a quedar. Son las 12 de la noche y ya me voy a dormir. Solamente quería grabar este momento porque me dio como un déjà vu de justo este momento en el que me voy a acostar. Se sintió bien raro, pero me gustan los déjà vu. Fui al gym. Ya ni grabé mucho. No sé. Es que también ando queriendo grabar cosas para TikTok, entonces que no me organizo bien. No puedo creer que vine a una clase. O sea, neta, yo estaba preparada mentalmente para quedarme todo el día, pero pues yo voy a mi casa. Son las 8:30 de la mañana. Es viernes y voy de regreso a mi casa. Fuimos al gimnasio a las 6:50 de la mañana y son las 9. Ya vamos regresando. Y pues hoy no tengo nada que hacer. O sea, sí tengo cosas que hacer, pero voy a ver películas y ya.